seguidores de CNC Noticias Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Inconforme. Así se encuentra el gremio de transporte urbano legal de Valledupar después de la decisión del Mello Castro de suspender el miércoles Día Sin Moto. Nosotros sabíamos lo que venía porque el señor alcalde ya se había comprometido con el gremio de mototaxistas. Eso lo sabíamos nosotros, que nos iban a quitar. Pero él lo que no sabe, que si va a venir el nuevo sistema a Valledupar, no tiene que haber esas cantidades de motos que hay en Valledupar. Por lo tanto, no sé lo que él está pensando, porque la verdad que ya con esta medida que él está tomando es para llevarnos más a la quiebra. Si él cumple lo que él firmó, que dice que el miércoles, día sin parrillero para mayor de 14 años, hombres y mujeres, y hay restricción en el centro, bueno, le vamos a hacer un seguimiento para ver si es cierto, porque nosotros lo que estamos viendo es que aquí no hay autoridad. El comandante de Departamento de Policía César dio un balance acerca de los últimos operativos realizados en materia de seguridad, delitos sexuales, microtráfico, narcotráfico y extorsión. Ya llevamos en lo corrido del año 7 diligencias de allanamiento. Tenemos 43 capturas relacionadas con el tráfico y porte de estupefacientes y se han sacado de circulación 35.000 dosis de drogas o estupefacientes. Dos personas fueron capturadas por orden judicial, una de ellas inicialmente aquí en Valledupar, en el barrio del centro de Valledupar, una captura de una persona de 60 años de edad, a la cual ya se le había adelantado un proceso investigativo por abuso sexual con menor de 14 años. Se logra la captura de un extorsionista en el Copey. Sabemos que ha sido uno de los municipios afectados ahorita y esta persona estaba extorsionando a los comerciantes del municipio. Una pareja de novios que se movilizaba en una motocicleta por la vía Valledupar-La Paz murieron al ser arrollado por una camioneta. No se descarta que los ocupantes del automóvil fueran en estado de embriaguez. Las víctimas fueron identificadas como Rosenberg Torres Egueda, de 16 años, y Maciel Vega Cudris Muñoz, de 19 años. Un pelado de estudiantes y venía de La Paz, estaba comiendo en La Paz con la novia. Un hombre que tenía casa por cárcel, conocido como Yor, fue asesinado con arma de fuego en el municipio del Copey. A raíz de esta situación, autoridades locales y policiales citaron a un consejo de seguridad. Clodomiro Robles Orozco, de 45 años, fue asesinado a balazos en el barrio Las Delicias. Lo más seguro es que está implicado en uno de los homicidios que se ha presentado también en este municipio. Es parte de la investigación, pero lo que sí quiero poner de relevancia era una persona que tenía significativos antecedentes judiciales. Fue aplazada la audiencia de sustitución de medida de aseguramiento contra el exalcalde del municipio del Paso, Hidalfo de la Cruz. La diligencia judicial prevista a realizarse en el juzgado cuarto penal del circuito con fusiones de conocimiento se postergó por la ausencia de las víctimas de este caso. El exmandatario y su esposa Neirut Fuentes fueron procesados por presunta corrupción electoral y permanecen presos en la cárcel judicial. Ante las quejas de los vallenatos con respecto a la calidad del agua potable, una comisión del Consejo de Valledupar visitó la planta de tratamiento. Creo que hay que hacer una modernización a la planta de tratamiento para poder llevar un agua a todos los rincones de la ciudad.